Tras la detención de su hermano por supuesta actividad de contrabando, el diputado del Movimiento al Socialismo, Ever Moya, afirmó que estaría siendo víctima de persecución por parte de la presidenta de la aduana, Marlene Ardaya, y que esto estaría afectando incluso a su familia. Sin embargo, anuncia que seguirá denunciando irregularidades que existirían en la aduana. Era intimidarme, callarme, que no diga nada la verdad, o sea, era el objetivo eso, ¿no? Cuando se ha dicho que Oruro ha sido engañado con la compra irregular de un inmueble y que estaba procesado, si vale el término, o estaba en un proceso de investigación, la presidenta de la aduana la absorben, hemos hecho esa denuncia, no se aclara y no se esclarece que el incendio de la aduana nacional es otro problema, no se esclarece de qué manera se entregó el 2011 o 12, no recuerdo bien, más de 300 vehículos en el regimiento Camacho, ¿no es cierto?, cuando no se ha cumplido con la norma. No se esclarece cuando la presidenta vulnera, viola la ley 1990 y su reglamentación en su reglamento, el artículo 36, donde debería dejar la presidencia en caso de ausencia al vicepresidente del directorio. Lo dice claramente la ley. Se hace conocer todas estas anomalías que existen al interior de la aduana nacional y la presidenta sale con represalia y persiguiendo a aquel que lo denuncia. Lamento mucho que la aduana nacional se haya apagado con mi familia. Lamento mucho, nada tiene que ver mi familia. Que me lo diga a mí, que me aclare, que me conmine, que me pide pruebas, lo voy a demostrar públicamente, pero no tiene por qué agarrarse con mi familia. Yo me siento perseguido, lastimado por la aduana nacional. Y vamos a continuar, cueste nos cueste.